les damos la bienvenida al Santiago Bernabéu, donde se escriben las leyendas. Y para no perder la costumbre, hoy les acompañamos a Paco González y Manolo Lama. Supongo que están al tanto, pero yo se los recuerdo. Tenemos partido de fase de grupos de la Champions. Es el momento del Real Madrid, que intentará complicarle la vida al Inter. Hoy empieza el baile, Manolo. Tengo curiosidad por ver cómo afrontan la Champions estos equipos. Ya sabes que a veces su juego en Europa no tiene nada que ver con lo que hacen en la Liga. Ya con los elegidos por el equipo merengue. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. Eder Militao jugará en defensa con Nacho. Toni Kroos junto a Casemiro en la medular. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Empieza la Champions League, solo hay una opción para el Real Madrid, ganar la orejona. Bueno, es lo que tiene ser el gran dominador de la competición, todo lo que no sea alzarse con el título es un fracaso. ¿Crees que esa presión puede jugar en su contra, Paco? No, hablamos de un equipo con jugadores de primerísimo nivel, están más que acostumbrados a los retos y a jugar grandes torneos. Vamos ya, Antonio Ruiz con el 11 cogido por el entrenador del Inter. El esloveno Handanovic defenderá el arco. Milan Skriniar estará en la defensa con Stefan De Vrij. El diablo turco Kalanoglu junto al contundente Brozovic para dominar el centro del campo. Y arriba Lautaro Martínez jugará de inicio con Edin Dzeko. El Bernabéu es un estadio a la altura del Real Madrid, un campo donde los merengues han vivido noches espectaculares. Bueno, y luego están las salas de trofeos. A este paso van a tener que comprar otro edificio para exponerlos todos, porque casi no les caben. En el año 2014-2015 fue una pena cómo se quedaron a las puertas de la final. Sobre todo, lo tenía todo hecho el delantero, pero no contaba. Enrique Venancio Casemiro. Gol, 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 gol. Samba, samba, samba. Vinicius abre el marcador. Ese tanto en el 50% del goleador y el 50% del asistente. Tal cual, sin ese pase Manolo no habría podido rematar de primera. Bueno, de Ancelotti acaba de quitarse un peso de encima con este gol. Tenía yo especialmente ganas de que empezara la Champions. Veo equipos que promete. ¡Ojo que estás clarísima! Sigue habiendo peligro. Casemiro. El Madrid toca y toca y no se cansa. ¡Qué manera de jugar! Benzema. ¡Vaya parada del portero! Es un gato que evita el chicharro. Increíble, Manolo. No se ven paradas como esa todos los días. Balón en juego que saca al área. De Vrij se la quita de encima. Rodrigo. Vaya paradón. Aún no me creo que haya llegado ahí. Quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. Y el esférico rebota en el travesaño. Van a tener pocas más claras que esa. Termina el primer partido. No ha conseguido sumar en su primer encuentro. Esta es la Champions, Manolo. Estás despierto desde el primer minuto. Te pasa esto. Aquí nadie regala nada. Así que más vale que se vayan poniendo las pilas. Falló Toni Kroos. Hoy el atérmico se ha quedado frío.